Muchas gracias a la señora Claudia Dávalos del staff de Heritage, que se encarga del arreglo y del cuidado de mi cabello, y contarles que durante este mes de agosto ofrecen el servicio de Botox capilar de revitalización que deja a los cabellos realmente 10 puntos. Muchas gracias, Claudia, y al pie de la pantalla figura la dirección del Salón de Belleza. Esta es la propuesta, empezamos a desandar la propuesta que tiene el Instituto Nuevo Siglo para el año 2015. Tiene tiempo para pensar en detalle las distintas alternativas. Bueno, nosotros en este momento estamos lanzando en promoción para que se inscriban en la carrera de la Tecnicatura Superior en Relaciones Humanas y Públicas. ¿En qué consiste? Nosotros dentro de esa carrera tenemos dos grandes ramas bien delimitadas. Por un lado, las relaciones públicas, que por ahí el público en general no tiene mucha idea de qué se trata, pero básicamente apuntamos a la comunicación. Es transmitir hacia el público en general el pensar y el sentir de una organización, partiendo desde su misión, su visión, sus valores, informar a todo el mundo qué hace y por qué lo hace una determinada organización. ¿Cuál es el perfil de este egresado? El egresado sale con una capacidad para desarrollar tareas, como te decía recién, de información hacia la comunidad sobre la comunicación de la organización, pero también dentro del ámbito interno de la organización puede trabajar en el área de relaciones humanas, que tiene que ver con todo el manejo de las personas entre sí, que a diferencia de lo que es las relaciones laborales, que se ocupa específicamente del área legal de los empleados, las relaciones humanas trabajan los grupos atendiendo a sus conductas, sus comportamientos. Tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y seguramente la psicología tiene mucho que ver con esto. Muchísima influencia. De hecho, hay varias materias que apuntan a la psicología para entender el comportamiento y la conducta de los individuos. ¿Cómo está diagramada esta tecnicatura? ¿En cuántos años y la modalidad? Bien, tiene una modalidad semipresencial. Es un sábado al mes que se dicta desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Dura 3 años. El alumno sale con un título superior a nivel nacional y tiene la posibilidad de articular con la licenciatura en una universidad nacional. ¿Cómo es el tema de las pasantías? Bien, tenemos convenios con diferentes empresas e instituciones públicas para que nuestros chicos hagan pasantías y sus prácticas profesionales. Por ejemplo, en la Municipalidad de Corrientes, en los museos y algunas organizaciones privadas del medio que nos han ofrecido la posibilidad de las prácticas. Gracias. De nada, a ustedes.